Bueno, pues abrimos una semana más nuestro espacio de En Buenas Manos, que como ya saben cuenta con la participación de profesionales del ámbito de la salud, de la belleza, y bueno, pues en la que ustedes seguro, pues por lo que nos están diciendo, se encuentran muy representados, porque damos muchas veces respuesta a muchas de las preguntas que tienen. Hoy tenemos con nosotros nuevamente, como les decía al principio, a Cristina López Casero, farmacéutica. Cristina, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida nuevamente. Y gracias. Un tema importante, un tema, bueno, pues que está a la orden del día, que tenemos, bueno, pues a diario informaciones o noticias en los diferentes informativos, como es el coronavirus, un virus pues que está causando más temor que la gripe, pero que vamos a intentar poner un poco en paralelismo uno y otro, porque realmente, bueno, ahora nos lo comentará Cristina, no son muy, muy diferentes. Tienen sus sintomatologías evidentemente distintas, pero vamos a intentar también un poco, bueno, pues calmar los ánimos, porque precisamente el hecho de que estén tanto tiempo en las noticias, pues parece ser que se está creando un poquito de alerta. Y Cristina, vamos a empezar hablando un poquito de él. ¿Qué es el coronavirus? A ver. Bueno, pues el coronavirus, los coronavirus, porque son varios, constituyen un amplio grupo de virus, que bueno, encuadran todas las especies de alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Ellos, la parte infecciosa de estos virus, que se llama virión, se caracteriza al microscopio por tener una corona alrededor de su estructura, que justifica su nombre, por, de ahí lo de coronavirus, por la forma que tienen. Este tipo de virus son zoonóticos, lo que significa que pueden transmitirse tanto en humanos como en animales. Y bueno, lo que se sabe es que desde que infecta suelen afectar a células respiratorias y también a células del tracto gastrointestinal. Entonces pueden producir tanto infecciones respiratorias como infecciones gastrointestinales, pues como pueda ser una diarrea. Se sabe que desde la década de los 60 había seis coronavirus identificados que habían producido infecciones respiratorias, pero en concreto el brote que se ha producido en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, no se conocía. Esta es la primera vez que se ha visto, entonces por eso ha surgido esta alerta y ha cogido pues a todo el mundo un poco desprevenido, porque no se conocía. Entonces, bueno, se sabe que este tipo de virus se transmite muy fácilmente de humano a humano o de animal a humano, por el contacto cercano, por la cercanía, porque son las células, la saliva, las gotitas de saliva, las que producen esta contaminación de una persona a otra. Y entonces, claro, pues en los sitios donde hay más aglomeración de gente, pues centros de salud, centros de trabajo, es donde se propaga más rápidamente. De ahí que en China pues estén aislando a la gente, ¿no? Efectivamente. Cristina, ¿cómo se manifiesta la infección por coronavirus? Bueno, pues las manifestaciones clínicas dependen mucho tanto del tipo de coronavirus que infecte como del estado de salud que tenga la persona que va a recibir la enfermedad, la persona que se infecta. Pero básicamente pues suelen ser síntomas típicos como de un resfriado común. Entonces, bueno, pues lo normal es que aparezca primero, que aparezca fiebre, que aparezca dificultad respiratoria, que aparezca tos, que aparezca malestar general, congestión nasal, pues bueno, todo síntomas más típicos eso de un resfriado común, pero también pueden afectar, como hemos dicho antes, a las células gastrointestinales, incluso producir diarrea. Entonces, cuando hay casos más graves, personas que están con una enfermedad previa o con un estado de salud peor, sí que puede llegar incluso a producir una insuficiencia renal, pueden provocar bronquitis, neumonías o incluso pueden provocar la muerte, como está ocurriendo en China. ¿Y existe tratamiento? Pues no existe tratamiento, porque no se ha encontrado ningún método farmacológico eficaz para luchar contra el virus. Entonces, las únicas medidas que se pueden tomar, pues por supuesto, es la detección precoz de los casos. Cuando se alerte que una persona pueda presentar el coronavirus, rápidamente lo que se debe hacer es aislarlo, controlarle los síntomas para que no avance, para que no avancen los síntomas de la enfermedad, porque avanzan de forma muy rápida, y lo único que podemos hacer es
personalizar el tratamiento en cada persona en función de los síntomas que vaya presentando. Uh-huh. Que tiene malestar, se le va tratando el malestar, la congestión, la tos, pues para evitar eso, que vaya avanzando. Entonces, lo más importante es eso, monitorizar a esa persona para evitar un rápido avance de la enfermedad. Lo decía yo al principio, es una noticia que está a la orden del día, pero ha habido ya brotes anteriormente conocidos de coronavirus, ¿verdad, Cristina? Sí, efectivamente. En el año 2002 hubo un brote en Asia en el que hubo 8.000 personas infectadas y de ellos pues casi el 10%, unas 800 personas murieron por un brote de coronavirus. Entonces también se transmitió a varios países. Uh-huh. y bueno, desde en el 2004 fue la última vez que se registró un caso de este coronavirus. Y luego después, en el 2012, volvió a haber otro brote en Arabia Saudí, en el que hubo una mortalidad muy superior, a un 34,4%, y también esta vez se transmitió a varios países, pero solamente duró ese año. Entonces, bueno, pues ahora mismo tenemos uno nuevo, pero esto ya viene de antes. ¿Qué hace peculiar el brote de Wuhan? Pues vamos a ver, el coronavirus, lo primero, no se conocía. Entonces, al ser una especie nueva, siempre causa alarma. Uh-huh. Causa alarma porque no sabes a lo que te estás enfrentando. Pues es igual que cuando apareció el ébola y cuando tampoco sabes la virulencia que va a tener. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo desconocido siempre crea mucha incertidumbre. ¿Vale? Entonces, el coronavirus, lo que se sabe es que pertenece al género betacoronavirus. Produce sobre todo infección en las células respiratorias del tracto superior y del tracto inferior. También puede causar neumonía, en no todos los casos, pero sí en un gran porcentaje de casos. Produce fiebre, dificultad para respirar, y en las radiografías torácicas que se les hace a los afectados se encuentran infiltrados pulmonares, que eso es muy típico para poderlo reconocer. Entonces, este brote apareció en Wuhan, que es una ciudad china de 11 millones de habitantes, que tiene un gran mercado de animales y de mariscos, en el que se cree que es donde se originó el brote. Entonces, no se sabe con exactitud si salió de allí, pero creen que es lo más probable, por lo que hemos dicho, de que al transmitirse entre humanos y animales, pues es lo más probable que saliese de allí. ¿Cuál es el problema? Pues que como la transmisión de este virus es de forma muy rápida y se transmite de forma directa de persona a persona o de animal a persona por las secreciones salivares, por las gotitas de saliva y también por el contacto de las mucosas, puede ser por el contacto con la mucosa de los ojos, de la nariz, de la boca, entonces simplemente por ese contacto rápidamente se contagian. Entonces, este avance es el que ha hecho la voz de alarma, porque al ser una ciudad con tantísimos habitantes y todos con tantas aglomeraciones, pues se ha transmitido como la pólvora. Entonces, lo único que sí se sabe es que en un área más o menos de superior a 2 metros, entre 1 o 2 metros, es bastante improbable que por el aire se pueda transmitir. Entonces, bueno, pues por lo menos sabemos que en unas distancias prudenciales, aunque sean las personas infectadas, pero si están debidamente aisladas, no podrían transmitir este virus. Tiene un periodo de incubación de 14 días, que es el tiempo que están dejando a las personas en cuarentena. Lo hemos visto, por ejemplo, con los españoles que vinieron de allí. Efectivamente. Pues el periodo de incubación ya se sabe que es de 14 días. Entonces, la peculiaridad que tiene este virus es que dentro de esos 14 días, aunque la persona infectada no presente ningún síntoma, sí que puede transmitir el virus. Entonces, por eso los están aislando, porque aunque no presenten ningún síntoma, sí que pueden tenerlo y no haberlo desarrollado aún. Entonces, bueno, pues a día de hoy sabemos que hay 10.000 personas infectadas, hay ya 213 fallecidos, más o menos, y bueno, lo único que nos tranquiliza es que el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud tiene el virus perfectamente identificado, que a todos los países en los que se ha extendido, que ya hay varios afectados, pues tiene a esas personas perfectamente monitorizadas, y tiene un protocolo de actuación de emergencia en el que se sabe exactamente cómo actuar ante la aparición de este virus. Por lo tanto, pues esto nos produce tranquilidad porque, aunque es un virus grave que se está extendiendo, pero a nivel mundial
la OMS lo tiene bastante bien controlado. Hay, de todas maneras, Cristina, medidas de prevención para intentar, bueno, pues eso, prevenirse de la infección por coronavirus y que son muy semejantes a las de la gripe, ¿verdad? Exacto. A ver, como no existe una vacuna ni ningún tratamiento eficaz, porque es verdad que se están haciendo muchas pruebas con muchos fármacos, sobre todo antivirales, que están resultando algunos incluso eficaces, pero todavía no hay nada asegurado para poderlo poner en práctica. Lo único que podemos hacer es controlar los síntomas y prevenir infectarnos. Es lo único que se puede hacer. Entonces, lo más importante, lo que hemos dicho, en el momento que haya una persona infectada, controlarle los síntomas para que no avance la enfermedad, para que no llegue a ser una neumonía ni una enfermedad grave, y aislarlo. Y entonces esa persona monitorizada. Pero los demás, para poderlo prevenir, siempre son medidas higiénicas. Entonces, pues por ejemplo, el lavado de manos, habitual de manos, regular de manos, tanto con agua y jabón como con soluciones hidroalcohólicas, como las que podemos tener ahí. Uso de mascarillas para evitar la inhalación de las secreciones salivares que puedan expulsar. Ha sido una barbaridad estas semanas de atrás. Bueno, que lo de las mascarillas ha sido una locura porque es que se han agotado. Pero ya no es que se hayan agotado por la venta aquí de mascarillas, sino que se han agotado porque se han exportado a China. Porque allí es que se han quedado sin mascarillas, porque ha sido pues eso, pues una locura. Entonces, bueno, pues el uso de mascarillas también es muy importante por lo de las secreciones, porque se transmite por ahí, ese es el contacto directo. Después, pues ventilar regularmente los lugares cerrados. Otra de las medidas pues es el uso de pañuelos desechables, que sean de un solo uso. Tanto si se tose como si se estornuda, todas estas partículas de saliva que salen en el pañuelo, ese pañuelo que no se reutilice directamente, que se tire, que tendemos mucho al clean es volverlo a guardar. Y luego, otra de las medidas, pues cuando exista un caso de una persona con una infección respiratoria aguda, que pueda ser sospechoso de tener una infección por coronavirus, pues inmediatamente evitar el contacto con esas personas y tomar las medidas, sobre todo, de alejamiento de esas personas con infecciones agudas, por si acaso, para evitar que puedan ser infecciones por coronavirus. Y bueno, y sobre todo, pues evitar también estar en sitios con muchísima aglomeración. Claro. Porque los sitios con aglomeración, siempre, sea cualquier virus que se transmita por saliva, pues va a tener un riesgo de contagio muchísimo mayor. Bueno, pues una vez que sabemos un poquito más del coronavirus, quiero saber, Cristina, también qué semejanzas, si existen, tiene con la gripe. Las medidas lo acabamos de ver, por ejemplo, pero ¿hay alguna semejanza más? Pues a ver, la gripe también está causada por un virus, en este caso es el virus influenza. Del virus influenza tenemos cuatro tipos, tenemos el virus A, B, C y D. Los únicos que infectan, que producen la enfermedad de la gripe, son el A y el B. Y bueno, pues la gripe es una enfermedad febril aguda que se presenta de forma brusca, aparece de repente, de un día para otro, sobre todo con fiebre y con escalofríos. Entonces, ahora mismo se sabe que aparte de fiebre y escalofríos, después viene acompañado con un montón de síntomas, como son dolor de cabeza, congestión nasal, dolor de garganta, dolores musculares, pérdida de apetito, tos seca. Entonces, todos esos síntomas pueden aparecer en la gripe. Lo que siempre aparece es la fiebre y los escalofríos, que es lo que aparece de forma repentina. Entonces, bueno, ahora mismo se define como el protocolo que tienen para definir lo que es gripe, es la aparición de forma brusca de los síntomas y tiene que tener, de los cuatro que son la fiebre o la febrícula, el dolor de cabeza, la cefalea, el malestar general y el dolor muscular, uno de esos cuatro tiene que aparecer. Y después, de los otros tres que son síntomas propiamente respiratorios, que son la tos seca, el dolor de garganta y la dificultad para respirar, uno de esos tres. Entonces, si aparece uno de los respiratorios y alguno de los otros cuatro, del malestar general, de la fiebre y de todo esto, ya se considera que eso es un brote de gripe. Entonces, se asemeja en que tiene algunos síntomas parecidos, que bueno, pues de síntomas respiratorios, pero es verdad que en la gripe aparecen siempre dolores musculares y dolores de cabeza, o pueden aparecer, y tos seca,
que no aparecen en el brote de coronavirus. Los es brotes, más respiratorio. Exacto, es mucho más síntomas respiratorios, sobre todo de neumonía, de bronquitis, demás, pero no, ni tos seca, ni dolor de cabeza, ni dolor muscular. Uh-huh. Entonces, bueno, el virus de la gripe es un virus muy agresivo, que además muta con mucha facilidad, cambia su composición muy fácilmente. Por eso todos los años se elabora una vacuna diferente, pero aún así ese virus a lo largo del año sigue cambiando. Entonces llega un momento que esta vacuna ya no es eficaz. Por lo tanto, una epidemia de gripe, si no tuviésemos una vacuna, sería muchísimo más grave que la de coronavirus. Uh-huh. Y además, teniendo la vacuna y teniendo la prevención y sabiendo cómo tratar el virus de la gripe, todos los años tenemos muertes por gripe. Con lo cual, pues es un virus al que tenemos que estar mucho más alerta, vaya. Por lo tanto, la gripe, la mejor opción de controlar la epidemia es vacunarse. Efectivamente, o sea, la mejor prevención para la gripe siempre es la vacuna, porque tenemos la suerte de poderla tener todos los años y de reconocer el virus todos los años para poder elaborar esa vacuna. Entonces, se tienen que vacunar por obligación, todas las personas mayores, todos los profesionales de riesgo que estén en contacto con un gran número de personas enfermas, las embarazadas y lactantes, personas que padecen enfermedades respiratorias, sobre todo, porque eso es súper importante, aquellas personas que tengan enfermedades graves, pues unas neoplasias, que tengan cáncer, que estén inmunodeprimidas, que tengan un poco comprometida su salud para poder evitar un contagio de la gripe, porque aunque te infectes, siempre si tienes la vacuna puesta, vas a evitar que el virus sea mucho más violento. Uh-huh. Y vas a evitar que los síntomas sean peores. Entonces, no te quita de padecer la gripe, sino que la vas a llevar como un resfriado normal. Además, cuanto antes te vacunes, mucho mejor, claro. Empezar cuanto antes. Efectivamente, porque además el periodo de inmunización, o sea, desde que te pones la vacuna, normalmente tardas 2-3 semanas en elaborar las defensas contra ese virus. Uh-huh. Entonces, lo importante es que te vacunes a principio de la campaña, pues como en octubre, uh-huh, más o menos, para que cuando llegue el brote de epidemia de gripe, que es cuando viene el frío, que ya esté tu sistema inmunitario preparado para afrontar esa enfermedad. Siempre es bueno refrescar estas ideas, sobre todo relacionadas con la gripe. Y Cristina, ¿hay algún caso en los que la vacuna de la gripe pueda ser también, bueno, no pueda administrarse? Pues no puede administrarse, los alérgicos al huevo tienen que tener precaución y a la hora de administrarse la vacuna tienen que avisar al médico, porque la vacuna de la gripe se desarrolla en huevo, en su fabricación. Ajá. Entonces tienen que avisarlo, soy alérgico al huevo, y entonces establecen un protocolo, unas medidas de actuación para evitar que pueda tener una alergia cuando se le inyecte esa vacuna, pero simplemente por precaución. Uh-huh. Luego, las personas que tienen inmunosupresión, pues que tienen algún problema con su sistema inmunitario, pues eso, personas con cáncer, con virus de SIDA, que tienen las defensas muy bajas, no tienen ningún problema en administrarse esta vacuna, porque hay personas que dicen, pues si no tengo defensas, ¿cómo me voy a poner encima una vacuna? Pues no, porque es una vacuna que tiene el virus inactivado. Entonces, no va a tener una infección virulenta aunque tenga las defensas bajas. Pero sí es verdad que lo que le podría pasar es que su respuesta de inmunización no fuese tan grande como la de una persona sana, porque no produce tantas defensas como otra persona. Uh-huh. Pero vamos, fuera de eso, en el único caso que no se debería poner es cuando hay un pico de fiebre alta, que ahí se debería esperar a que remita la fiebre para poder poner la vacuna, pero si hay síntomas respiratorios típicos de un resfriado, pues una congestión nasal, un poco de tos, un resfriado común, se puede administrar perfectamente porque no va a afectar al avance de la enfermedad. Bueno, antes lo hemos dicho, las medidas de prevención del virus de la gripe, por lo tanto, podemos decir que son muy similares a las del coronavirus, según nos comentas, ¿verdad? Pues sí, claro, las medidas de prevención de la gripe son las mismas que las del coronavirus, porque se transmiten de la misma manera. Claro. Entonces, se transmiten por saliva, pues, y se transmiten por contacto directo, pues ya está, se tiene que tomar las mismas precauciones. Las precauciones de lavarse las manos, del uso de mascarillas, de la ventilación, de evitar las aglomeraciones. Una cosa muy importante en el caso de la gripe es que se tosa al codo,
porque al toser al codo nosotros no estamos poniendo la saliva en nuestra mano, porque luego esta mano podemos tocar, se puede quedar la saliva impregnada en cualquier otro sitio, que a lo mejor toca a otra persona y se puede infectar porque penetra en las mucosas de la mano. Uh-huh. Como en el coronavirus no suele haber tos, esta sería la única diferencia que podríamos tener como medida de precaución, pero del resto exactamente lo mismo. Pero sobre todo tenemos la enorme ventaja que como medida preventiva lo mejor es la vacuna, porque la vacuna evita muchísimas muertes todos los años y hace que esto que podría ser una epidemia muchísimo peor que el coronavirus todos los años, porque es un virus que no para, pues que lo tengamos muy bien controlado y entonces que la inmunización, cuantas más personas se vacunen, la inmunización global hace que esa epidemia no sea fatal. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer siempre vacunarnos. Pero bueno, aún así lo que tenemos que hacer es transmitir un mensaje de tranquilidad frente al coronavirus. Eso es importante, lo que quería decir, como decíamos al principio, que, no hay que alarmarse. No hay que alarmarse sobre todo, porque tenemos que tener en cuenta que la infección por coronavirus solamente puede ser grave en aquellas personas que tengan una enfermedad previa, que ya tengan su salud comprometida y en los que no se haya podido frenar el avance de la enfermedad porque no se le haya diagnosticado a tiempo. Entonces, tenemos que estar tranquilos porque, por suerte, la OMS ha identificado perfectamente este virus, sabe cómo actúa, sabe cómo paliar los síntomas, aunque no puede acabar con él, pero tiene monitorizadas a todas las personas para evitar un poco el avance de esta enfermedad. Entonces, si no se ha viajado al lugar del foco, es prácticamente imposible que podamos infectarnos del coronavirus. Uh-huh. Entonces, no juzguemos a los ciudadanos chinos. No hay que estigmatizar a la comunidad china, eso es. Por supuesto, por el hecho de serlo, porque si no han viajado ni han estado en contacto con nadie que ha viajado al sitio del foco, no tienen que estar infectados. Tampoco ni los paquetes que vengan de China, ni los productos chinos, ni nada de eso. Entonces, hay que transmitir un mensaje de tranquilidad porque si no es una enfermedad grave la que uno tiene, cuando se infecta, pues no le va a pasar nada, va a sufrir una gripe, una gripe como la que estamos sufriendo ahora o incluso menor, porque el brote de este año es bastante agresivo. Con lo cual, pues bueno, lo único que hacemos creyendo que todos los chinos nos van a infectar es crear una alarma social de forma innecesaria. Muy bien. Bueno, señores, pues llegamos al término de este espacio de salud, pero sí me gustaría, Cristina, hacer a modo de resumen de todo lo que hemos hablado, unos consejos rápidos sobre coronavirus y gripe. Pues a ver, la mejor manera de no padecer ninguna de estas dos enfermedades es prevenirlas. La gripe con su vacuna y el coronavirus con todas las medidas que hemos contado antes. Eso es. Eso, lo principal. Ante la aparición de cualquier síntoma, acudir al médico rápidamente para que pueda paliar los síntomas lo más rápidamente posible, aísle a esa persona, lo monitorice y no se propague la enfermedad. Eso es fundamental. Después, no hay que tener miedo al coronavirus, porque bueno, pues es una epidemia que, aunque es verdad que todavía está en avance, la OMS la tiene perfectamente controlada y bueno, pues está tratando de forma muy efectiva a nivel mundial. Lo que pasa que bueno, pues China tiene la particularidad que tiene muchísimos habitantes y entonces se está propagando de forma muy rápida. Pero bueno, lo importante también es que nosotros estemos sanos para poder, que nos cuidemos, que estemos sanos para afrontar todo el verano, que nos alimentemos bien, que estemos bien hidratados, que ante cualquier cosa que tengamos que nos la tratemos para evitar que avance, que si tenemos cualquier duda de salud, que acudamos al farmacéutico, que nosotros estamos al servicio de los ciudadanos para poder resolver cualquier duda que les surja sobre sus enfermedades o sobre sus dolencias o lo que les surja. Entonces, pues eso, que lo más importante es cuidarse para estar fuerte ante cualquier infección de virus, pero que el farmacéutico está para ayudarle, al igual que todos los equipos médicos, y que no tenemos que tener problema ante cualquier duda de consultarnos, porque para eso estamos. Pues para eso están, ese es el mensaje, que los profesionales de la medicina y de la farmacia pues están para ayudarnos y para darnos pues todos estos consejos que, como ya saben, en buenas manos tenemos cada semana con ellos. Pues Cristina, muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Nada, te invitamos a que una vez más regreses y sigamos hablando de salud.
Por supuesto, volveré, no te preocupes. Sí. Señores, nosotros continuamos, vamos ahora porque ya tenemos también a la vuelta de la esquina el carnaval y ya tenemos al concejal de fiestas, a Berna Manzaneque, con quien vamos a hablar de todo lo que se ha preparado para estas fiestas. Continuamos. Bueno, pues continuamos y tal y como les decíamos al principio de nuestro programa de hoy, el carnaval, ya que tenemos a la vuelta de la esquina, va a ser el protagonista de esta noche y para ello, bueno, pues tenemos con nosotros a Berna Manzaneque, concejal de festejos, con quien vamos a hablar de todo lo que está por venir. Berna, buenas noches. Buenas noches, Santi. Y bienvenido. Bueno, pues a unos días de iniciarse el carnaval, señores, como digo, pues ya lo iniciábamos hace unos días precisamente el pasado fin de semana con ese festival de chirigotas y todo lo gordo está ahora por venir a partir de este próximo viernes. Pero antes, Berna, pues me vas a permitir que nos retrotraigamos un poquito a unos días anteriores, a la semana pasada, porque una fiesta de carnaval que se iniciaba, unas fiestas de carnaval que se iniciaban poniendo imagen a lo que son estas celebraciones en un concurso pues que ha resurgido bastante, porque en esta ocasión han sido muchos los trabajos presentados a ese concurso de carteles, ¿verdad? Pues un total de 28 hemos tenido este año, la verdad que estamos muy contentos, no pensábamos que íbamos a tener tanta afluencia de participantes y llegados de todos los puntos de España, o sea, no solamente de la Cristana, como esperábamos, y de los pueblos alrededor, sino que también desde Oviedo, desde Santander, Valencia, Alicante, provincia de Toledo, o sea, muy bien, y un total de, como te digo, de 28 carteles, y todos muy buenos. Algo que ha permitido precisamente abrirlo a poder mandarlo en formato digital y poder, bueno, pues hacer conocida la fiesta más allá de las fronteras locales, ¿verdad? Pues en ferias no tuvimos ese detalle de poder hacerlo digital, y hoy en día la verdad que con el... y tuvimos menos participación, pero sí que es verdad que esta vez hacerlo de manera telemática pues es mucho más sencillo para la gente de toda España el poder enviar su trabajo y el poder inscribirse en este concurso. Y nosotros encantados de que lo hayan hecho. Bueno, concursantes de toda España, pero aún así una ganadora de nuestro pueblo. Casualidad, eso sí que es casualidad, que entre 28 participantes el mejor trabajo, el trabajo más valorado por el jurado haya sido precisamente el de una cristalense, con lo cual feliz doblemente en este caso porque premiamos a los nuestros sin saberlo, porque sabemos que todo lo hacemos a sobrecerrado, y muy contentos y muy sorprendidos. Ana Pilar Ramírez ha sido la ganadora. ¿Y qué es lo que tiene el cartel de este año, Berna? ¿Qué os ha llamado la atención? Pues precisamente lo que el jurado... Yo formé parte del jurado, entre otros compañeros y compañeras, pero lo que más nos gustó del cartel en este caso fue sobre todo la luz que transmitía la palabra carnaval, porque directamente los ojos se te van ahí, y luego el envoltorio de la palabra carnaval, el antifaz con las plumas, la trompeta típica de la charanga de estos días, y luego en el fondo difuminado un elemento muy característico del pueblo, como es la torre de nuestra iglesia, y al final donde la plaza, que es el centro donde empiezan o terminan casi todos los desfiles de carnaval. Muy bien. Bueno, pues un cartel, como digo, que lo dice todo, que significa mucho lo que son estas fiestas, unas fiestas en las que, Berna, bueno, pues también están muy implicadas esas peñas que aún se mantienen ahí vivas, Burleta y Bartoleros, ya no solo, bueno, pues con los correspondientes montajes que realizan, que esta semana, señores, veremos en el Puerta Abierta un poco cómo han preparado este año, sino también con una serie de concursos paralelos, tanto de fotografía como de dibujo, donde también intentan ver qué es lo que la gente ve del carnaval, tanto niños como mayores, ¿verdad? Al final el objetivo es extender el gusto, la animación por el carnaval, y nosotros estamos muy agradecidos de que las propias peñas de nuestro pueblo se sumen a ello. En este caso, Bartoleros, con un concurso de fotografía que llevan ya realizando durante 5 años, y este año se suma la Peña del Burleta, coincidiendo con su 30 aniversario, con un concurso de dibujo dirigido a los niños, sobre todo para ver, sabemos a nivel de fotografía cómo los adultos vemos el carnaval,
pues ahora desde el Burleta y con los niños vamos a ver cómo lo ven los niños y cómo son capaces de plasmarlo a través de un dibujo. Precisamente, señores, la Sala José Díaz, aquí en la Casa de Cultura, está albergando durante estos días, hasta que finalice el carnaval el próximo miércoles de ceniza, pues todas estas exposiciones, con todos los carteles presentados, con todas las fotografías y con todos esos dibujos. Bueno, pues pueden ver también cómo se ha movido esta fiesta por parte del Ayuntamiento y las peñas de carnaval. Y un carnaval, pues, que iniciamos, como yo he dicho al principio, también con una parte importante, como es ese festival de chirigotas, Lo que resuda en los molinos, volvía nuevamente a salir a las tablas del Cervantes y a poner, bueno, pues este toque que también no se quiere perder de la fiesta de carnaval, este toque diferente a las peñas. Totalmente diferente, siempre lo hacen desde un punto de vista más sarcástico, más humorístico, pero yo creo que las críticas siempre son bien recibidas, y más en estas fechas que es carnaval, y luego hay ciertos ámbitos que se sabe que van a ir a por ellos, porque es típico de estas fechas, hay que criticarlo, hay que humorizarlo, y creo que es la parte divertida, mucho más divertida del carnaval. Sepan, señores, que si no han ido este fin de semana, todavía tienen la posibilidad, con pocas entradas todavía, que quedan para las funciones de este sábado y domingo, sábado a las 9:30, domingo a las 8 de la tarde. Bueno, pues ya lo saben, que por 10 euros la entrada pueden asistir todavía a este festival de chirigotas promovido por Lo que resulta en los molinos. Bueno, pues unas primeras fiestas de carnaval a las que te enfrentas como concejal de festejos. Berna, no sé cómo ha sido, pues, ponerte delante de, porque sabemos de tu vena carnavalera, pero ahora hacerlo desde el punto de vista también institucional, pues yo me supongo que la cosa cambia, pero aún así has intentado imprimir, yo me supongo, ese gusto, tanto tuyo como de la comisión, por estas fiestas, ¿verdad? Pues la verdad que se ve diferente, igual que se vio diferente la feria, se vio diferente la Navidad, ahora se ve desde un punto de vista un poquito más oficial. Antes siempre era, pues, el mero hecho de disfrutar con la peña, en este caso con el Burleta, de los carnavales, de salir de fiesta, y ahora pues ahora toca trabajar un poquito. Y es que casi no hemos tenido descanso entre Navidad y, claro, y carnaval, porque hemos llevado ahí la programación, y eso que cae un poquito tarde este año, pero la programación ha ido ahí programándose de la mano, y no hemos tenido casi tiempo de quitar las luces de Navidad para cuando ya tenemos puestas las de carnaval y tenemos la programación aquí encima. Y se ve con respeto, siempre impone. Sabemos que son fiestas que se abren a todo el pueblo, incluso este año con el concurso, bueno, y con el desfile regional, sea concurso o no, pues impone, porque al final tenemos que tener todo muy cogido, muy organizado, para intentar que salga lo mejor posible. Y unas fiestas, Berna, que mantienen la esencia, se incorporan algunas novedades. Vamos, señores, si les parece, a verlas día por día, porque, como yo decía, este viernes 21 de febrero comienza a las 10:30 en el Palacio del Carnaval, en la carpa municipal, con entrada gratuita, el acto de presentación de peñas. La verdad es que es un acto que, aunque quedando simplemente pocas peñas, y ahora sumándose los grupos, llama mucho la atención del vecindario, ¿verdad, Berna? Pues a ver, aquí tenemos, contamos con que aquí no hay pregón como otros pueblos que tienen el pregón, sino que aquí el pistoletazo oficial al carnaval es la presentación de las peñas, ha sido siempre, y creemos que es algo que se debe mantener, incluso intentar potenciar en la medida de lo posible. Entonces, por ejemplo, que este año se haya querido sumar también uno de los grupos nuevos que va a salir en el desfile a esa presentación, pues creemos que le va a dar un poquito más de empaque, y va a traer a más público, porque al final siempre la familia, los amigos siempre suelen bajar, y vamos a intentar hacerlo así, vamos a intentar montar un espectáculo que pueda sorprender. Estamos ahí en colaboración en contacto con las peñas y con la empresa encargada de ello, y esperemos que salga bien. Durante estas semanas ha estado abierto precisamente el plazo de inscripciones tanto al local como al regional, y antes fuera de cámaras hablábamos que ha habido bastante respuesta por parte de vecinos y visitantes, ¿no? Ha habido mucha proposición a poder venir, sobre todo en el desfile regional, que se ha vuelto a convertir en concurso, como era hace ya bastantes años. Y la verdad que hemos tenido una demanda bastante que nos hemos visto un poquito desbordados. Sabemos que por tema de tiempo, de espacio, incluso de presupuesto, no podemos traer a todas las peñas que se quieren inscribir. Y al final el Ayuntamiento, con unos criterios a través de la Comisión de Fiestas, tiene que seleccionar qué peñas pueden o no pueden venir a disfrutar del Carnaval de Cristana. Y la verdad que estamos igual muy contentos por el hecho de que la gente haya tenido tanta predisposición a participar en nuestro carnaval este año. Berna, en ese acto de presentación, aparte de lo que es ver los montajes de peñas y algunos de esos grupos locales que participarán en el desfile local, se van a hacer entrega de los premios de esos diferentes concursos de los que hemos hablado, ¿no?
Pues los trasladamos a la carpa. Estos años se hacía, por ejemplo, cartel de carnaval, creo que se hacía cuando se inauguraba la exposición de carteles de carnaval. Pues este año, por hacerlo un poquito más oficial el acto de la presentación de las peñas, lo vamos a llevar allí. Uh-huh. Y se va a iniciar el acto con la entrega del premio de cartel de carnaval y ya posteriormente pues presentará Actitud, que se suma a la presentación, se entregarán los premios de fotografía de los certámenes de Bartoleos y Burleta y también presentarán, como es tradicional, las dos peñas locales. Uh-huh. Bueno, y un acto que no finaliza con esa presentación, sino que queréis alargar un poquito más con una fiesta carnavalera, en este caso con DJ Chus, ¿verdad? Uno de los objetivos principales que tenemos, Santi, es que la carpa de carnaval o Palacio del Carnaval, como estamos intentando llamarlo, es que esté abierto y lleno desde el viernes por la noche hasta que terminen los premios del concurso. Entonces hemos intentado hacer una programación que abarque todo ese espacio y ese día contamos con DJ Chus, así que desde aquí animo a todo el pueblo y a todos los carnavaleros a que bajen a la presentación de las peñas, a que acompañemos a nuestros grupos locales y sobre todo que después nos quedemos disfrutando de la primera fiesta del año. Uh-huh. Pues ya lo saben, con entrada gratuita este viernes, 10:30 de la noche en el Palacio del Carnaval, pues ese acto de presentación de peñas y luego fiesta carnavalera con DJ Chus. Pasamos al sábado, Berna, sábado 22 de febrero, la carpa, el Palacio del Carnaval, se abre a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Estos años se venía haciendo una fiesta dedicada a los más pequeños, una fiesta infantil, pero este año a través del Centro Joven, y como ya vinimos haciendo en ferias y luego también en Navidad, pues hemos venido desarrollando fiestas light, por llamarlo de alguna manera, orientadas a la gente más joven, uh-huh. que puedan disfrutar. Y cuando hicimos la fiesta de Navidad en el Centro Joven, que tuvo bastante participación, los propios jóvenes nos sugirieron la idea de por qué en carnaval no hacíamos otra, pero que intentáramos hacerlo en algún sitio un poco más, más festivo, más discotequero. Entonces, pues hablándolo en el Centro Joven, surgió la idea de hacerla, y dentro de poder encuadrarla en la programación de carnaval, surgió la idea de hacerla en la propia carpa. Uh-huh. Ya tenemos la carpa, va a estar la carpa decorada, va a estar con los montajes para el baile de por la noche. Entonces surgió la idea de intentar hacerla este año, orientada a ese público juvenil, el sábado por la tarde. Y vamos a contar con Javi Jackson como DJ, y además vamos a tener premios. Vamos a tener primero los mejores disfraces para la gente joven. Muy bien, bueno, pues ya lo saben. Ven tomando nota la gente joven para también con entrada gratuita acudir a esa fiesta juvenil de disfraces el sábado 22. Y aparte, bueno, pues de ese festival de chirigotas del que antes hablábamos, a las 9:30 del sábado, a las 12 se iniciará pues el gran baile de máscaras. Bueno, son citas importantes, tanto la del sábado como la del domingo en ese Palacio del Carnaval, ¿verdad? Son citas obligadas porque son los actos principales, los actos estrella en cuanto a bailes de carnaval, porque sabemos que tanto el sábado como el domingo en Cristana el carnaval por la noche pues se vive incluso mucho más el sábado en estos últimos años que el domingo, entonces sabemos que es éxito asegurado de participación porque la gente tiene ganas, la gente se disfraza, la gente baja a llenar ese Palacio del Carnaval. Y en este año pues vamos a contar con una nueva orquesta que nunca ha venido a Cristana, la Orquesta Diamante, que tiene muy buen cartel y que esperemos que sea del agrado de todo el público. Uh-huh. Y una fiesta que terminará también con música de DJ, ¿verdad? Pues al ser sábado vamos a intentar alargar un poquito. Vamos a intentar alargar y que a ver si los cuerpos aguantan. Y al finalizar la orquesta vamos a contar en cabina con Jesús Villajos, pues para alargar un poquito ahí casi casi hasta el amanecer, a ver si el carnaval lo vivimos más intensamente. Una entrada de 5 euros para ese gran baile de máscaras del sábado, ya lo saben, que tendrá lugar a partir de las 12 de la noche. Y Leo, al igual que en la fiesta juvenil, que habrá premios, ¿verdad? Vamos a tener premios, los premios son tradicionales en la carpa en carnaval, la gente incluso los espera, la gente cada vez se trabaja más esos disfraces y vamos a tener premios como estos años de atrás. Uh-huh. Vamos a tener premio al mejor grupo, vamos a tener premio a la mejor pareja, que desde aquí doy las gracias a la Asociación de Comerciantes de Cristana porque este premio viene patrocinado por ellos. Uh-huh. Y por último, un premio a la máscara individual, a la más divertida, a la mejor máscara individual. Muy bien, pues ya lo saben, en grupo, en pareja o individualmente pueden optar a premios de 100, 50 y 30 euros respectivamente, tanto en el baile del sábado como en el baile del domingo, del que hablaremos ahora a continuación. Vamos al domingo, porque el domingo se inicia con una novedad, precisamente a las 12 de la mañana es cuando se va a celebrar el desfile infantil de carnaval. El domingo viene completo, el domingo viene cargado de actos, pues sí, precisamente. Una de las novedades que traemos este año, lo hablamos con las AMPAs, hemos tenido un par de reuniones con ellas, les propusimos la idea, porque en otros pueblos de la zona sí que es festivo el martes, pero aquí en Cristana pues ya es un día
un día laborable. Entonces les propusimos la idea de trasladar el desfile infantil del martes, que tradicionalmente se ha hecho el martes, al domingo por la mañana. Uh-huh. Entonces lo estuvimos hablando con ellos y la verdad que la idea fue bastante aceptada por las distintas AMPAs de los colegios, de las guarderías también de aquí de Cristana. Y vamos a probar a hacerlo el domingo por la mañana. Es un día festivo para todo el mundo y vamos a intentar que la participación sea mayor, no solo en el desfile, sino en las calles. Porque sí que estos años, la verdad que, pues, al ser laborable, muchos papás, muchas mamás no podían asistir y se veía quizá un poco vacío de público lo que era el recorrido, no la participación. Uh-huh. Entonces, vamos a intentar, con esa gran participación que tenemos por parte de los colegios y de las guarderías, pues intentar llenar las calles y acompañar a los más pequeños en su desfile. Pues el recorrido habitual, salida desde la Plaza del Calvario, a través de toda la calle Virgen de Cristana, hasta la Plaza Mayor, ese desfile infantil, domingo a partir de las 12 de la mañana, para continuar con Baile del Vermú, estando en la plaza, estando, ¿verdad? En la plaza. El desfile termina en la plaza y vamos a continuar con la fiesta por todo lo alto con un baile del vermú. En este caso, vamos a cambiar un poquito, no va a ser con orquesta, y el domingo vamos a contar en cabina con DJ Chus y con la colaboración de la charanga Los Monigotes, de aquí de Cristana también. Uh-huh, muy bien. Bueno, pues sin descanso, seguimos en la plaza, vamos a continuar porque entroncamos mañana con la tarde y a las 5 de la tarde da lugar en una nueva edición del desfile local de carnaval, que llega también con una novedad, sobre todo en el recorrido, ¿verdad, Berna? Traemos otra novedad. El recorrido del desfile de carnaval tradicionalmente siempre ha sido por calle Santana, Hermanas Peñaranda, Virgen de Cristana, y este año pues surgía la idea de intentar retomar ese desfile que se hizo hace unos años hacia el Palacio del Carnaval, hacia el recinto ferial, y que por circunstancias pues no resultó, no salió bien por distintos motivos. Entonces se ha vuelto a proponer a las peñas intentar retomar ese desfile, no solo por la anchura del desfile, sino por la calle, sino también por luego enlazar con la fiesta que va a haber en el Palacio del Carnaval, lo que te decía al principio, Santi. Uh-huh. El objetivo es que todo vaya de la mano y la gente pues intentemos llevarla de un sitio a otro de manera continua. Entonces vamos a intentar, lo hemos hablado con las peñas, se les propuso, han aceptado probar, es una prueba de un año y esperemos que salga bien. Si sale bien se podrá mantener y si no, pues volveríamos al recorrido tradicional el próximo año. Muy bien. Esa fiesta del carnaval a la que se está hablando Berna es precisamente con DJ Toledo. Será pues a continuación, una vez finalice ese desfile local de carnaval, con entrada gratuita también allí en la carpa. Si no han podido, pues ya lo saben, a las 8 de la tarde, Festival de Chirigota, la última función de lo que resudan los molinos, y a las 12, otro nuevo baile de carnaval. El segundo gran baile de carnaval. Además, que aquí contamos con lo bueno de que es festivo, tenemos festivo local el lunes de carnaval. Eso es. Entonces, o sea, que también podemos hacer que amanezca. Casi. Entonces, aunque estemos cansados, sabemos que el lunes podemos, la mayoría de los gitanenses, pues tenemos fiesta y podemos aprovechar para salir a carpa. Uh-huh. Y en este caso contamos con una gran orquesta que ya vino, es conocida en Cristana, la última vez que vino fue en la proclamación de las damas, la noche, uh-huh, del pregón, y tuvo mucho éxito, el auditorio se llenó de gente joven, hasta que terminó, y yo espero que ese día, contando con que la orquesta ya es conocida para nosotros, se vuelva a llenar el baile de carnaval y podamos disfrutar durante toda la noche y madrugada del ambiente carnavalero. Pues ya lo saben, también con entrada gratuita, ese baile, gran baile de carnaval a las 12 de la noche, con los premios que antes decíamos, también mejor grupo, mejor pareja y mejor máscara individual. Bajen disfrazados porque, bueno, pueden hacer que el carnaval les salga rentable. Bueno, Berna lo comentaba, el lunes es fiesta local, lunes 24 de febrero, y por eso, bueno, pues también vamos a tener todo el día para pasarlo en la calle, empezando un poquito más tarde que el domingo, a la 1, pero también con baile de vermú en la plaza. Los días van pasando, el cuerpo se va a ir resintiendo, y entonces atrasamos un poquito el horario y directamente vamos a empezar el día festivo en Cristana con el baile del vermú, esta vez con orquesta, uh-huh, con orquesta Genasán. Igual, es una orquesta muy conocida en Cristana, que siempre tiene éxito y es muy bien recibida por los cristanenses, así que una vez más hemos apostado por ellos y esperemos que, si hace buen tiempo, la plaza se llene de carnaval. Para hacer ambiente, para precisamente vivir ese desfile regional de carnaval, que adelanta un poquito su horario a las 4:30 de la tarde en su recorrido habitual, Plaza del Calvario, Virgen de Cristana, hasta la Plaza Mayor, y que viene con la novedad, como nos comentabas, Berna, de la recuperación del concurso, ¿no? Pues es una de las apuestas firmes que vamos a hacer por el carnaval. Como bien decías, que soy carnavalero, yo estoy muy metido en el mundo del carnaval,
Y sí que es verdad que cuando vas a desfilar, a ver, da mucho gusto ir con una subvención porque sabes que llevas una subvención... Ya lo llevas... Ya vas fijo, pero siempre como carnavaleros el tema del premio, del no premio, del ganaré, no ganaré, esa rivalidad sana que se crea al final entre las peñas siempre anima mucho más a la gente a darlo todo, a estar activos al 100% y creemos que va a salir bien. De hecho, las peñas nos están llamando, están contentos con que haya desfile de carnaval y hemos apostado por ello. Vamos a intentar dar esos premios, recuperar ese papón que se perdió hace bastantes años y que creemos que es un buen signo del carnaval de nuestro pueblo y que se lo lleve el mejor. Peñas que llegarán, señores, a hacer su número en la Plaza Mayor, donde el jurado estará presente para ver no solo ahí, sino a lo largo de todo el recorrido, porque también hay que ver a la peña, pues eso, en desfile, y que una vez terminen ahí, pues todos van a ir bajando poco a poco al Palacio del Carnaval, a una fiesta que se va a organizar precisamente allí, ¿verdad? Es otra de las novedades, volvemos a abrir el Palacio del Carnaval, la carpa municipal del auditorio, el lunes por la tarde, y la idea es la apertura es a las 7, porque si el desfile empieza a las 4 y media, cuando las primeras peñas quieran ir terminando, se quitan el disfraz y van bajando poco a poco, a partir de las 7, todos los que quieran sumarse a esa fiesta, en este caso con Canallas, con Javi, con Canallas DJ, con Javi Jackson, entonces están invitados a hacerlo. Uh-huh. Esperemos igual que se llene la carpa de participantes, no solo del pueblo, sino de todas las peñas también de fuera, y podamos hacer una tarde de carnaval de las grandes. Pues ya lo saben, una vez que finalice ese desfile regional, se hará precisamente allí, en esa fiesta de carnaval, la entrega de los premios a los ganadores de este concurso. Tres premios, ¿verdad? Tres premios por categoría, dos categorías, carroza, uh-huh, comparsa, y tres premios que creemos que son bastante suculentos. Y a ellos se suma también subvenciones a aquellas otras peñas que vienen, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Todas llevan su subvención por carroza o sin carroza, ¿no? A ver, el tema de las peñas es bastante complicado porque simplemente el desplazarte, el mover una carroza, claro, el mover un autobús ya de 55 o 60 personas es caro. Entonces, uh-huh, sí que es verdad que también vemos necesario el poder apoyar económicamente el transporte de esas peñas que se interesan por venir a participar en nuestras fiestas. Uh-huh. Entonces, aparte de los premios que se han establecido por categorías, hay una subvención fija para todos los participantes, que son 500 euros para las peñas con carroza y 200 euros para las comparsas, para, uh-huh, las peñas que no traen carroza, uh-huh, con el objetivo pues, de poder animarles y poder ayudarles económicamente en el caso de que no tengan premio. Pues ya lo saben, señores, ese lunes 24, ese desfile regional de carnaval, que como ya saben, emitiremos en directo desde Mancha Centro Televisión, desde la Plaza Mayor. Vamos al martes, seguimos avanzando poquito a poquito. También es día de fiesta para los más pequeños, porque siguen todavía sin clases, y precisamente eso es lo que hace que el Palacio de Carnaval se abra a ellos, ¿verdad, Berna? Efectivamente, el martes es laborable para casi todo el mundo, pero es no lectivo a nivel escolar. Entonces, dándole vueltas también en el Centro Joven, pues era ver qué podíamos hacer ese martes pues para hacerles un poquito más llevadero ese día, que van a estar cansados de carnaval, pero oye, si les ponemos una actividad y pueden sumarse a disfrutar de ella, entonces estaríamos contentos. Entonces a las 11:30 va a haber una fiesta infantil de carnaval, orientada sobre todo a los más pequeños del pueblo, con hinchables, con taller de manualidades, en este caso orientado también a la confección de máscaras, uh-huh, música, golosinas, así que esperamos igual que la gente se sume a participar, si los papás trabajan, que se sume con los abuelos, que se sumen con unos amigos y que también se llene de esa magia infantil de carnaval de los más peques. Pues ya lo saben, niños, 11:30 de la mañana ese martes, también ese día festivo para vosotros, fiesta infantil de carnaval en la carpa. Y otra de las novedades de este carnaval es que precisamente lo alargamos hasta el miércoles de ceniza, precisamente con, bueno, pues un acto que también se había perdido en los últimos años y que habéis querido recuperar, ¿verdad, Berna? Pues creemos que todo carnaval debe terminar con, como tradicionalmente se acaba en todos los pueblos y localidades de nuestro país, con el miércoles de ceniza, con la quema de Doña Sardina. Y la verdad que es una de las propuestas que más nos ha hecho llegar la gente. La gente nos, no solo a través de las redes, sino en persona, que por qué no intentábamos recuperarlo, que era una tradición que se había perdido, que sería bonito recuperarlo. Y hemos apostado por ello. Además, contamos con que se ha sumado de lleno la Peña de los Bartoleros. Uh-huh. Van a ser ellos quienes lo organicen a través de, con la colaboración del Ayuntamiento, pero en realidad van a ser ellos todos los que lleven a cabo todo el grueso del acto. Y estamos muy contentos de esa predisposición por parte de los Bartoleros y sobre todo de las ganas que la gente tenía de hacerlo. Uh-huh. Entonces esperemos que vuelva a tener éxito, esperemos que la gente se sume a la despedida de Doña Sardina y podamos terminar el carnaval
con una gran participación y la recuperación de un acto tradicional. Hablamos de la instalación de la Capilla Ardiente de Doña Sardina a las 5 de la tarde en la Casa de Cultura, ese miércoles de ceniza, donde bueno, pues todos aquellos que asistan, todos los dolientes que asistan, pues serán obsequiados con pastas y mistela, ¿vale? Y a partir de las 7 de la tarde, pues el propio entierro de la Sardina, que hará bueno, pues un mini recorrido, ¿verdad? Calle Santana, General Pizarro, Virgen de Cristana y Plaza Mayor, para bueno, pues darle el último adiós. El último adiós. Pues hemos querido hacer también algo sencillo, tampoco, lo que te decía, tampoco sabemos cómo va a responder la gente, esperemos que la gente responda de manera positiva. Entonces el recorrido va a ser pequeñito, va a salir, como dices, por la calle Santana, Cardenal Monercillo, Virgen de Cristana y... Bueno, General Pizarro. General Pizarro, perdón. Virgen de Cristana hasta la Plaza Mayor. Y allí pues procederemos al acto final y de clausura de estos carnavales 2020 con la incineración de Doña Sardina. Uh-huh. Y ya para adentrarnos de lleno en la cuaresma. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben, un carnaval muy completo para niños, para jóvenes, para mayores, en la que bueno, pues todos tienen cabida, como han podido observar. Y a la que bueno, también este de díptico pues recoge todo lo que son las actividades díptico que van a poder recoger en los en el depósito, en la Casa ¿verdad? De Cultura, en los comercios uh-huh. de la localidad. Muy bien. Lo van a poder recordar. Y también a través de la página del Ayuntamiento, Facebook, WhatsApp. Pues ya lo saben, que lo tengan también en cuenta para no perderse. Y bueno, una cosa que viene aquí en un rinconcillo, que es que la Plaza Mayor, bueno, pues también, al igual que ha estado en Navidad, llena de puestos navideños, en este caso, pues la churrería, la gofrería, la crepería, vuelve nuevamente a la Plaza Mayor del 21 al 26, del viernes, de este viernes al miércoles de ceniza. Bueno, pues todos aquellos que quieran también engordar un poquito más comprando churros, porras y gofres, pues lo pueden hacer... porque también estará la plaza, bueno, pues ese ambiente, con lo que decía antes Berna, el hecho de que la plaza empiece o termine los distintos desfiles hace que haya ambiente. Bueno, Berna, pues yo creo que vamos a finalizar precisamente con eso, con una invitación a los que nos están viendo, pues a que participen. Estas fiestas se hacen para ellos, se hace para el vecindario, se hace para que salgan disfrazados, se hace para recuperar esa máscara callejera. Bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Salir de casa, ¿verdad? Pues sobre todo salir de casa y estar en la calle. Las fiestas de carnaval son unas fiestas para estar en la calle. Nuestro objetivo lleva siendo el mismo desde el principio, el sacar a la gente a la calle, valga la redundancia, y sobre todo que haya participación, que haya éxito y que la gente se sume a las fiestas. Es cierto que trae cambios, trae novedades el carnaval. Sabemos también, somos conscientes de que los cambios y las novedades no son siempre del agrado de todos, porque hay gente que le gusta luego la tradicional, pero bueno, creemos que esto es una cuestión de renovarse o morir, como dice el dicho popular, y habrá cambios que sean positivos, cambios que quizá luego pues haya que darles haya que estudiar, uh-huh. pero bueno, así que estamos abiertos a cualquier opinión, una vez que pasen las fiestas, yo encantado de recibir cualquier propuesta de mejora de cara al carnaval de 2021. Pero bueno, vamos a probar, vamos a ver cómo salen las cosas, que esperemos que salga bien, y yo desde aquí ya solamente me queda invitar a todo el pueblo de Cristana, a todos los pueblos de alrededor que sean carnavaleros, que les gusten las fiestas, a que vengan a Cristana, a que salgan a las calles de Cristana, y a que disfruten y hagan grande nuestro carnaval. Pues Berna, que se ven muy bien las fiestas por allí, por las calles nos veremos. Muchas gracias, igualmente. Señores, nosotros continuamos en De Martes a Martes. La biblioteca no es un lugar donde hay guardados muchos libros. La biblioteca puede ser un apasionante lugar de encuentro con la lectura, la cultura, la historia, las nuevas tecnologías, el aprendizaje, los juegos, los amigos, la diversión. Un lugar donde todos tenemos cabida, los niños, los jóvenes, los adultos, los mayores. Un lugar donde todo lo que imaginas puede hacerse realidad. Solo tienes que venir.
My single room.